Durante los 90, Martín, tú trabajaste en la CEPAL, la Comisión eh, Económica para América Latina y el Caribe, y eso fue un puesto de observación privilegiado para tomar el pulso en la época. Además, participaste en debates culturales, eh, publicaste en las revistas culturales más importantes, y en una entrevista televisiva aseguraste que Chile era un convento al aire libre. Sí. Partamos por ahí. ¿Qué tenías en mente? ¿Estabas ilusionado con un destape a la española? Sí, mira, la, el, la cita textual era convento abierto al mundo. Abierto al mundo. Claro, en una entrevista al programa de Patricio Bañados, ¿ya? que de alguna manera por es, es, al mismo tiempo me hizo un poquito eh, la reputación ya como, como de, de ser de esa ala cultural, eh, más bien que buscaba una secularización radical de los valores frente a una imagen de un Chile parroquial, a pesar de su desarrollo económico, ¿ya? Un, Chile, un Chile todavía cerrado, desde el punto de vista ético, moral, de costumbres, no había ni ley de divorcio, estábamos muy lejos de discutir el tema del aborto todavía. Eh, entonces había un gran rezago, y yo ya había hecho algunas publicaciones y creo que me llevaron al programa para hablar así. No es como que a partir del programa me miraron así después, ¿ya? Y eh, la idea un poco en esto de Chile con vento abierto al mundo creo que era una, una, una metáfora útil, ya en el sentido de que combinaba este Chile tan vigoroso y que iba a la cabeza de América Latina en términos de una inserción estratégica en la globalización económica, ¿ya? Eh, y que lo había hecho, había sido el primer país realmente en abrirse en términos de romper el viejo modelo de desarrollo, el modelo de sustitución de importaciones con la llegada de los Chicago Boys ya a fines, a mediados de los 70 incluso, es decir, eh, bajar todas las, eh, las barreras de entrada de los productos, desmantelar la industria nacional, privatizar una serie de servicios a partir de, de nuevas leyes, ¿no es cierto?, en educación, en, en servicios sociales, en pensiones, en salud, etc. Y, eh, y, y un tremendo vigor, digamos, al mundo empresarial y a la sociedad de consumo, por otro lado, como el, el gran pegamento social, que después podemos hablar de eso, ¿no? Entonces ese era como el setting del Chile abierto al mundo, el Chile a la cabeza de América Latina en reformas que otros países siguieron después que eran del modelo así llamado neoliberal. Pero por otro lado, contrastaba con esto, y esto era lo interesante, ¿no? De un Chile disociado en términos de lo que era como el, por un lado, podríamos llamar el subsistema económico y por otro lado el subsistema cultural. Porque en lo cultural no he entendido lo cultural como la expresión de las bellas artes o la expresión de... Del, del conocimiento universitario, sino en lo cultural, más bien en el sentido de, de valores y formas de relacionarse en la vida cotidiana, ¿ya? Eh, seguía siendo un país que había estado muy cerrado, eh, un país en que ocurrió algo muy particular, además, que la Iglesia Católica ganó mucha legitimidad eh, como bastión de resistencia a la dictadura. Y luego usó esa legitimidad en los 90 en gran medida, ¿no es cierto?, para frenar los cambios valóricos. Muy distinto a lo que ocurrió en Argentina, que la iglesia fue considerada cómplice de la dictadura, perdió todo prestigio, y en Argentina hubo, yo diría, un destape muy. Bueno, ya venía, siempre lo tuvo, pero un destape mucho más rápido, ¿no? Eh, lo mismo que en España, por ejemplo, con la iglesia. Entonces, eso yo creo que fue un factor importante, y eh, que mantuvo esta cosa chilena, digamos, de ser bastante represivo en las costumbres. Martín, el. El año 94 tú publicaste un libro que se titula Ni apocalípticos ni integrados, Aventura la Modernidad en América Latina. Sí. ¿Qué significaba, pensando en el caso chileno, eh, pero en el contexto latinoamericano, hablar de que no éramos ni apocalípticos ni integrados? ¿Qué tenías en mente? Ya, yeah, sí. Eh, el título es un, un, es un juego con un libro de ECO que se publicó publicado en los 60, principios de los 60, que se llamaba Apocalípticos e Integrados, ¿no? Bueno, el, la cosa del ni apocalíptico ni integrado es que el ni apocalíptico ya tenía un poco que ver con eh, ojo con la tentación de caer en la melancolía de la izquierda, ¿ya? la melancolía de la izquierda. El año 89 había caído el muro, eh, junto con la caída del muro no solo se derrumbaron los socialismos reales, sino que su, se, se derrumbó un poco el, el socialismo como gran utopía integradora y totalizadora, ya que le daba sentido a la vida personal a partir de un futuro que auguraba algún tipo de, de reconciliación. ¿ya? Eh, y junto con la caída del, del socialismo como gran utopía, se cayó incluso la, la utopía, la idea de la utopía. ¿no? Hablábamos en los 90 de la crisis de las utopías, que no había más utopía, etc. Es decir, no había más posibilidad de inscribir la vida personal en una lógica de resolución definitiva de las contradicciones. ¿ya? Entonces, eh, eso podía llevar a un ánimo apocalíptico. ¿Ya? en el sentido de decir, ya la vida no tiene sentido, porque no, no tenemos un horizonte de largo plazo en el cual inscribir ¿ya? Eh, nuestro, sí, nuestras apuestas. Eh, y yo, y, y básicamente yo prevenía contra esa, más bien o intentaba prevenir contra esa lógica ap apocalíptica, fatalista, ¿no es cierto?, de cierre de la historia, desde, el, desde una izquierda melancólica, ¿ya? No de que todo tiempo pasado fue mejor, sino que en el tiempo pasado habían futuros posibles que ya no estaban. ¿no? Eh, y la forma de contestar esto era decir que habían, de alguna manera, y esa era mi apuesta ahí, y trataba de desarrollarlo en distintos capítulos o artículos del libro, era de que no había que pensar en una lógica temporal ¿ya? de utopías grandes, sino que había que pensar más bien en una lógica eh, sincrónica del momento que estábamos viviendo, de micro... Utopías que de alguna manera emergían, es decir, de situaciones en que de alguna manera eh, un cierto espíritu emancipatorio se hacía presente, ya eh, como fue la gesta del plebiscito del año 88 primero, ya como era eh, la, la posibilidad de contacto con identidades distintas, con culturas distintas, como forma de, de expandir el espíritu. ya eh, como era el hecho de que había muchas microorganizaciones que venían de, de esto que en los años 80 de alguna manera se mistificó que eran los nuevos movimientos sociales organizaciones de base etcétera ya la, la, la idea de cambiar la vida personal y no necesariamente el mundo completo eh, todo esto que era a nivel micro y no puesto en el futuro sino puesto en el presente como posibilidades de ejercer un espíritu libertario entonces ese era como el, 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 el antídoto contra la, eh, la tentación apocalíptica. Y cuando decían integrados era como eh, el, el integrado básicamente era el que se reciclaba eh, en función del éxito económico, sobre todo. Ya, es decir, integrado era, qué sé yo, por ejemplo, lo, muchos políticos de izquierda que volvían a la palestra después de la dictadura pero que ya empezaba a verse que tenían también sus eh, vinculaciones con el mundo corporativo, que tenían salidas, digamos, que finalmente terminaban en el tema del dinero, ¿sí? ¿no? se integraban plenamente, se plegaban a las reglas del juego en ese sentido de, un, de, manera, una, de manera bastante acrítica, o, digamos, en, en el nivel de sociedad toda, esto de apostar plenamente por el consumo como gran campo de integración simbólica. ¿Ya? En lugar de la política en lugar de la educación o en lugar de, la, de lo que fuera ¿ya? ahora a propósito de esta crisis de la utopía o de la crisis de los grandes relatos que le infundían sentido a la historia empieza a circular eh, de manera muy fuerte el concepto de posmodernidad uh -huh. entonces me interesa saber eh, cómo se pensó la posmodernidad desde chile sí. Actualmente desde América Latina, ¿cómo se adoptó y adaptó ese concepto para pensar sociedades que eran muy distintas a las del norte? Yo diría, mirándolo desde ahora, eh, yo diría que había una posmodernidad de derecha y una posmodernidad de izquierda, o había una mirada crítica a la posmodernidad por considerar la derecha y una mirada eh, entusiasta a la posmodernidad por considerarla un cambio. ¿ya? Eh, y había una mirada como la de Norbert Lechner, que era un intelectual bastante influyente en los 90 que yo estoy bastante de acuerdo, a la larga, que él decía que en el fondo la posmodernidad era un proceso ulterior de la secularización. Es decir, que ya estaba de alguna manera en la modernidad incubada el destino de cuestionar hasta sus propias instituciones, ¿ya? y cuestionar sus propios valores y las utopías y todo ello. O sea, era como un camino, un paso más en la secularización, y esta exaltación de la diversidad, etc. Ahora, la crítica a la posmodernidad como una especie de... Ideología funcional al capitalismo tardío era la idea, digamos, de que esta especie de exaltación de la diversidad se conjugaba muy bien con una especie de visión autorreguladora del mercado o de la sociedad por el mercado. ¿ya? Es decir, que no, no interfiriera la mano del Estado para eh, imponer sus, sus racionalidades duras, sino que hubiera básicamente una especie de mercado que hacía posible que todo se manifestara en sus diferencias. ¿ya? y que podía además producir, erosionar eh, el, el propio mercado eh, en, en la versión tardía, avanzada, podía erosionar la, las tradicionales burocracias, como la jaula de hierro beberiana, digamos. Eh, y entonces, eh, claro, había gente que exaltaba la posmodernidad desde una especie de, yo diría, de anarquismo capitalista. ¿Mm? Eh, y que en el fondo también la posmodernidad era una forma de expresar el estadio avanzado de las industrias culturales, pero como industrias, es decir, con lógica capitalista. ¿eh? El estadio avanzado de las industrias culturales significaba básicamente esta especie, uno, de gran diversificación de expresiones. La segunda, la erosión de la jerarquía del gusto, es decir, que no había eh, una, una sinfonía de Beethoven, no valía culturalmente más ya que una telenovela que de alguna manera lograba encarnar y expresar culturas populares, ¿ya? Es una desjerarquización del valor en la cultura, que también, también fue importante, eh, un cambio en los espacios de consumo de cultura, no ya el museo, eso ya está, está en el libro, La condición postmoderna de Leotard, digamos, no ya en el, en el museo o en la universidad, no ya en los templos de la cultura, sino en la porosidad de la vida comunicacional, sobre todo a través de los medios. Eh, y esa visión era una visión que no era necesariamente derecha, o sea, también podía entenderse como una visión progresista o distinta, en el sentido de abogar por otras culturas, ya, y no solo la cultura, la alta cultura. Eh, era abogar, digamos, por las posibilidades que tenían las personas de eh, llegar a mensajes y a contenidos ¿no? eh, distintos, es decir, que el consumo simbólico ampliaba de tal manera su repertorio que podía implicar ¿no es cierto? un cambio de la subjetividad, y eso era también valorado. ¿ya? Y la posmodernidad más frontalmente de izquierda, diría yo, una posmodernidad más eh, que, que trataba de vincularse con, eh, con nuevas formas de pensar el cambio, ¿ya? tenía que ver, yo creo, en primer lugar con esta idea de que la diversidad implicaba, por ejemplo, la irrupción de la voz de los pueblos indígenas. ¿no? la irrupción de, claramente del feminismo eh, la irrupción de sexualidades todo eso podía caber claramente ya eh, la desjerarquización jerarquización de la cultura como un espacio en que de reconocimiento ¿no? o sea todo lo que empieza a ser también como políticas de identidad y políticas de reconocimiento en los 90 empiezan a agarrar fuerza ¿sí? en el mundo y llegan a chile también retomando algo que mencionaste a la pasada y... mm. Los 90 son años de movilizaciones sociales en América Latina y en Chile ocurre todo lo contrario. Se desmoviliza políticamente la población, la calle se enfría, la gente se repliega en, en ámbitos más bien familiares. Sí. Eh, los jóvenes de alguna u otra manera se retiran de la actividad política y se convierten en una suerte de enigma. Sí. Se impone la figura del, del, del consumidor casi como, un, como alguien que sustituye al, al, al ciudadano. Uh -huh. ¿Cuál es tu diagnóstico de ese fenómeno, del cual se habló mucho sí, en esa Sí, yo época? creo que esto es un poco como lo describes, por supuesto. ¿ya? Hay, es, es una década de desmovilización, sobre todo cuando uno ahora la contrasta con, con el cambio de siglo. Eh, o sea, no de desmovilización. La desmovilización terminó el 11 de septiembre, digamos, del 73. No se removiliza la sociedad. Sí se removiliza en torno al plebiscito. Primero en torno a las protestas, ¿ya? En, a partir del año 83. O sea, las protestas de los 80 fueron formas distintas, nuevas, de movilización, más territorializadas, más eh, anárquicas, ya un poco, eh, de una juventud que no era la juventud estudiantil, sino que era la juventud más barrial, ¿no? Eh, de sectores populares. Entonces, hay un modelo de movilización que se instala ahí, que es un modelo de resistencia, de movilización con resistencia. Donde la resistencia es el eje. Resistencia que tenía que ver, resistencia con un modelo económico, porque se movilizaban básicamente los pobres. Y segundo, a la dictadura, al autoritarismo. Viene el plebiscito y el plebiscito eh, propone o deja, deja, digamos, hace presente otro tipo de movilización. Claramente, por el, el color de la campaña televisiva de la Franja, que era el, un color festivo, contagia la movilización y la movilización es una movilización un poco más festiva, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando ya la democracia se instala, digamos, se instala administrativamente? no? Pasa, digamos, que el elán del plebiscito pierde fuerza, la movilización festiva pierde objeto, ¿ya? porque el objeto era precisamente destituir, ganar, ganar el plebiscito y terminar con la dictadura. Y había una imagen de la democracia como la llegada a la fiesta, ¿no? Así como festiva. Pero claro, es como esto pasa en todo el mundo y siempre, ¿no? Una vez que llega se produce una especie de desencanto porque la fiesta no puede seguir durando, digamos, ¿no? Hay que empezar a gobernar, tomar medidas, etc. Y la movilización o el modelo de los 80 perdió sentido porque no había contra quién resistir, ¿ya? Eh, me acuerdo de un periodista que, que, en la, que en la España del Estape decía, contra Franco estábamos mejor, ¿ya? Uno podía decir que en términos de movilización contra Pinochet estábamos mejor, digamos, ¿ya? Entonces, yo creo que ese factor, ¿ya? o sea, lo que había como precedentes pierden objeto. Como primer, eh, y, y a pesar de que no se habla mucho de eso, yo creo de que la sociedad queda un poco como a trasmano en ese sentido, como primera cosa. La segunda, claramente, es la opción por una salida negociada, donde lo que la, por lo menos la clase política impone y transmite a la sociedad, y es eficaz en transmitirla, porque yo creo que siempre tuvo poder comunicacional para transmitir, hasta hace pocos años. Eh, y modelar ciertos comportamientos sociales eh, transmite la idea de que lo que hay que hacer ahora, digamos, es no, 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 no hacer olas. O sea, que es en la década de la construcción de los consensos. El primer gran consenso fue pre-democracia, que es la salida pactada, con la permanencia de enclaves autoritarios, ¿ya? muy odiosos para la gente, ¿ya? pero ahí estaban. Eh, pero no lo suficientemente odiosos como para que se produjeran grandes movilizaciones tampoco. ¿ya? Entonces, yo creo que el, 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 esta especie como de. del metarrelato de los consensos surtió un efecto desmovilizador. Porque en los consensos los que participaban básicamente era la clase política. ¿ya? Era el Parlamento, eran los partidos. ¿ya? Eh, y, eh, y era en, la, en una mesa de diálogo, una mesa de negociaciones. ¿ya? En una comisión ad hoc para esto y una comisión ad hoc para esto otro. ¿no? las comisionitis que se dan mucho en esa época. Eh, y claro, había un campo en que la gente se podía movilizar un poco más, que era el campo de la memoria y los derechos humanos. En el año 91 salió el informe de verdad y reconciliación, el informe Retic, que de alguna manera daba respuesta, ¿ya? por un tiempo por lo menos. Ya, esto se, se saldó, tenemos memoria. ¿ya? Eh, y, y terminaba habiendo movilizaciones muy pequeñas ¿no? sobre estos estas cosas, pero que siempre eran muy chiquitas. Y lo otro fue el repliegue sobre la sociedad de consumo. ¿ya? O sea, los años 90 tuvieron otro fenómeno clave para desmovilizar, que fue la reducción del índice de pobreza en Chile. ¿ya? O sea, el índice, de pobreza, la democracia toma el poder con un 39% de pobreza, medida como se mide, digamos, ¿ya? por línea de ingreso, y a fines de los 90 ya estábamos, yo creo, en torno al 15%. ¿Ya? Y la extrema pobreza bajó del 19 al 6 o al 7. Entonces, no se redistribuyó, pero bajó mucho la pobreza y hubo una especie de pequeño boom de programas sociales. ¿Ya? Entonces, yo creo que la desmovilización también tuvo que ver con eso de estar a la espera de cómo el modelo y el gobierno, a través de las políticas sociales también, iban elevando el nivel de bienestar. Ahora, asociado al. Al fenómeno de la desmovilización política, eh, eh, post, digamos, dictadura, está también una idea muy central en los 90, que es la de la existencia de un supuesto individualismo al alza, sí. en desmedro de lo colectivo. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece esa? ¿Es una explicación sensata, mirada a la distancia, para sí. esa época? Sí, yo creo que sí. No solo esa, ¿eh? pero, o sea, porque yo creo que eso viene de antes. ¿no? El, eh, el tema del individualismo al alza, bueno, hablamos un poco de como de un efecto de secularización en larvaria y que, eh, que va llevando esta voluntad de individuación al self-management, a la gestión del yo, pero más que eso incluso viene desde un metarrelato grande, un pegamento de la sociedad, que es la idea eh, de que eh, la idea de la meritocracia, como una idea en que cada individuo, ¿ya? esforzándose ¿ya? y accediendo a los canales posibles, ¿ya? Eh, obtendrá recompensas en la medida de sus esfuerzos y sus talentos. ¿Mm? Y entonces depende cuánto me esfuerzo y cuán talentoso sea yo como persona, ¿eh? el tipo de vida a la cual podré aspirar o que me espere. ¿ya? Y de alguna manera la sociedad se la compra. Y se la compra vía educación, principalmente. ¿ya? Vía educación por, por dos cosas o por tres. La primera, porque efectivamente... Eh, se amplía claramente la, eh, la progresión educativa de los jóvenes. La segunda es porque los viejos ponen toda la esperanza en que sus hijos los rediman ¿ya? de sus frustraciones sociales a partir de tener más educación y se la juegan así porque los hijos llegan a la universidad y todo. Eh, y esto además empalma muy bien con otro elemento que exacerba el individualismo que es la sociedad de consumo. No me refiero solamente al abaratamiento de muchas cosas en una sociedad de bajos costes por economías de escala de ciertos productos, digamos, sino que también es una década, y ya venía desde antes, en que entra muy fuerte en sectores donde no había entrado todavía el crédito de consumo. ¿Ya? Es decir, que hay un acceso emergente al financiamiento a nivel muy masivo ¿ya? para poder tener cosas o gozar de cosas o de servicios o de eventos. A los cuales antes no se tenía acceso. Y eso también exacerba como la gratificación personal. Eso es a nivel de individuo también. Mi, mira a la distancia eh, la sociedad de los 90 es como contrastante. ¿no? Hay varios años que son de euforia, de confianza en el futuro, de optimismo. Y después viene un bajón anímico, sobre todo el 98, con la crisis asiática y la conciencia que el crédito también tenía problemas. O sea, había un sobreendeudamiento que empieza a convertirse en una carga. Y empieza también a manifestarse, quizás de manera, manera minoritaria, pero elocuente, un, un, un malestar o una incomodidad con el proceso de transición a la democracia. Mm -hmm. Está toda esta idea de la democracia de los acuerdos, de la política del consenso, de que la política es sencillamente la administración del estado de las cosas, de que la política no es una fuente que le otorga sentido a la vida colectiva. Entonces, me interesa saber un poco de dónde se origina ese malestar. ¿Y cuáles eran los déficits de la cultura democrática propiamente tal? Yeah. Sí, ese malestar yo creo que tiene un pie en el mundo y un pie en Chile, para el caso chileno. ¿ya? Es decir, de que, es, de que el, hay una especie de sentimiento finisecular o finimilenar para el caso, ¿ya? a nivel global, de, bueno, de que eh, la idea, digamos, de que mmm, no hay alternativa al capitalismo. ¿Ya? en primer lugar, no sé si ya Jameson hablaba, de citando a la Margaret Thatcher, como esto es lo que hay, ¿ya? después lo cita Fisher pero mucho más tarde, ¿ya? es decir, no hay, no, hay otro, no hay otro, no hay otro modelo. Fukuyama, a pesar de que se lo ha, se lo ha demonizado, porque tampoco era, o sea, lo suyo era una cosa, no era una defensa acérrima del capitalismo, así, pero, pero también está esta idea, ¿no es cierto?, de... Fin de la historia, o sea, de que eh, desde la política no se puede cambiar el mundo, porque la política termina siendo más administrativa por el mero hecho, de, digamos, de que ya no vivimos en un mundo de alternativas, vivimos en un mundo, digamos, cerrado, eh, donde salidas al capitalismo, el, el capitalismo, como decía Jameson, o como no me acuerdo quién decía, tiene más capacidad de supervivencia que la humanidad. ¿no? Entonces, eso influye, yo creo, mucho en una, en una visión desencantada, ya, desencantada de la política. Eh, a la que se suma ya en los años 90 los problemas financieros que tienen y los problemas de, que, eh, serios que empieza a encontrar la socialdemocracia europea, que por último era el bastión al cual agarrarse, ¿no? que empiezan a tener serios problemas como para ser competitivos, por un lado, por otro lado, para abastecer un estado de bienestar una, de una sociedad envejecida, por otro lado, por el tema del problema del desempleo sostenido, que aumenta que no lo logran bajar, sobre todo en los jóvenes. Entonces, hay como poca, eh, poca variedad de modelos posibles, aparentemente, ¿no? Eh, de esto echa mano ¿no? además como todo el, el mundo, todos como el mundo influyente, académico y comunicacional, digamos, de la derecha económica, ¿eh? como diciendo cualquier otra cosa es lo peor. Y ahí eso, eso en Chile un poco pasa también. ¿Ya? Pasa tanto por efecto de imitación o porque internaliza un fenómeno global, como porque el, por el propio modelo chileno. ¿ya? O sea, un modelo chileno en el cual la, las reformas son reformas como por los costaditos. ¿ya? Hagamos, metamos un poquito más de política social. Reforma tributaria al comienzo, digamos, de la democracia, pero un 1%. ¿No es cierto? Eh, el gasto social aumenta, pero su efecto redistributivo sigue siendo mucho más bajo que, que los países europeos. ¿Ya? Eh, a pesar de que la pobreza se reduce, el coeficiente Gini y otras medidas, digamos, de distributivas muestran que la sociedad sigue siendo más o menos desigual, que hay que una rigidez muy fuerte, eh, por lo menos hasta fines de los 90. Después empieza a cambiar. Eh, es decir, hay una serie de indicadores y de fenómenos que producen la sensación que poco cambia. Ya, ya apertura, libertad de expresión, todo lo que quieras, pero poco cambia en esta. Eh, en, este Chile, en este Chile desigual, eh, en, eh, está este tema que tú mencionas: como que el endeudamiento pasa a ser eh, un componente fuerte en el gasto de las familias mes a mes, ¿ya? que entonces hay una sensación mayor de vulnerabilidad. No hay pobreza, pero hay mucha sensación de vulnerabilidad, que produce ansiedad, además, eh, que también yo creo que es un fenómeno. El fenómeno de los pactos y los, y los consensos empieza a cansar, o sea, porque. Se, Está bien, se entendía, digamos, que había una transición, pero la transición se empieza a convertir en una cosa que ya no es transición, sino que es el estado general de las cosas. ¿no? Entonces eso también produce una cierta irritación ¿ya? y empieza como ya una pelea más fuerte por desmontar los enclaves autoritarios dentro de las instituciones. Durante ya varios años en Chile se habla mucho de cohesión social. Sí. Es eh, una agenda de investigación muy potente de las ciencias sociales. Y en los 90 había cierta preocupación por la integración social, que tiene que ver con el individualismo, con este declive de lo colectivo, con este repliegue en lo doméstico, eh, con la instalación, digamos, en, en gloria y majestad de la sociedad de consumo. ¿Cómo ves tú eso a la distancia? ¿Era preocupante? ¿Habían, ¿Era un fenómeno que efectivamente estaba teniendo lugar? ¿Cuáles eran las formas de integración que estaban funcionando para darle cierta fisonomía a la sociedad? La integración social básicamente tenía que ver con la idea, digamos, con, con dos o tres ideas, porque se habla de integración, inclusión, cohesión, etc. Pero la integración tenía que ver con dos o tres cosas. Uno, con la idea, digamos, de que los grupos excluidos quedaran incluidos. Es decir, de que hubiera mecanismos a través de los cuales, digamos, abordar a los que se consideraban excluidos, que en Chile se convirtió, sobre todo a partir del programa Puente y otros programas, digamos... Desde el Ministerio de Desarrollo Social se convirtió en extrema pobreza. Eso no lo excluido. ¿verdad? Entonces había una serie de programas, no al estilo tanto de programas que se dieron con mucha fuerza en el caso de Brasil, en el caso de Colombia y México, que allá se, se hacían los programas de transferencias condicionadas, ¿sabes? se les daba plata. Aquí se acogían, a través del programa Chile Solidario y Primero Puente, se acogían a toda esta gente y se las integraba. Es decir, con mecanismos de salud, mecanismos de educación, mecanismos de vivienda, de, de, de todo. Y era más bien como una visión, no de aquí tiene un poco de plata, digamos, para, digamos, para aliviar su, su escasez, sino con la visión más de largo plazo de integrarlos. Entonces la integración social, una de las cosas que traía con mucha fuerza en Chile, yo creo, que tenía que ver con la integración de los excluidos por vía de programas ¿ya? que los sacaran de una situación... De círculo vicioso de reproducción de la marginalidad ¿Mm? y los llevaran como para adentro. Pa eh, esa era una. La segunda, eh, yo creo que era muy fuerte en la integración social, tenía que ver con eh, siempre, siempre, así duro, 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 con el tema de educación de calidad. ¿ya? Es decir, claro, ya había educación para todos, pero entra el tema muy fuerte de educación de calidad porque resulta que estaba muy segregada la calidad de la educación. Entonces viene el programa 900 escuelas, después viene el programa 1200 escuelas, es decir, las escuelas con peor calidad, más rezagadas, había que elevarle la calidad. Entonces la integración social tenía que ver con emparejar un poco la cancha a nivel de desarrollo de las capacidades al inicio, ¿verdad? con esta idea de la meritocracia. Eh, pero, pero, pero la integración social al final, digamos, eh, por el lado donde más corría, por el lado donde más se lograba, ¿no es cierto?, era por... Fuera parte del discurso, no, era meter a toda la gente en el saco del consumo, ¿ya? es decir, como elevar el bienestar a través de la capacidad de consumo de la gente.